trata de Kelvin Hiramo, este joven que le produjo la muerte a su padre, Hilario, en la comunidad del Aguacate. Se ha suspendido para el miércoles a las 2 de la tarde. Todos los indicios indican de que él cometió un parricidio y será condenado a 30 años de prisión. Se aplazó para el miércoles 3 de octubre a las 2 de la tarde, a los fines de que se ordenó la conducencia del perito Francisca Beato y del testigo a descargo. ¿El Ministerio Público está acusándolo de parricidio? De parricidio, el artículo 299 del Código Penal. Bueno, real efectivamente hay una contradicción en lo que es el acta de defunción y el resultado de la autopsia legal. El acta de defunción manifiesta que la causa básica fue la neumonía y la autopsia manifiesta que la causa de la muerte fue por golpe severo en el cuerpo que le causaron la muerte. Esperamos 30 años para ese asesino que le quitó la vida a su padre y tenemos mucha prueba para ese asesino que le quitó la vida a su padre. Ya que le quita la vida a su padre, por haber su padre cobrarle un dinero que le debía a esos prestamistas, ese asesino sin mediar palabra, lo único que hizo que lo agarra, darle estrayones, trompadas. Ahí es cuando le debarata el cuerpo entero, lo deja un vegetal en el suelo. Justicia para ese asesino, pero que la justicia sea de 30 años.